Buenas noches, señores asociados. Quería su confirmación. ¿Me escuchan? Muchas gracias. Ya leí sus respuestas. Muchas gracias. Buenas noches. Primero, agradecerles por su participación en esta reunión informativa de asociados que ha sido convocada por primera vez a través de la plataforma Webinar Zoom, dada la actual coyuntura que el país está atravesando. Ante todo, les expresamos nuestros sinceros deseos de que ustedes y cada una de sus familias se encuentren muy bien de salud y respetando y cumpliendo también con los protocolos de seguridad para evitar la propagación del COVID-19. Quien les habla, soy Germán Arata y esta noche haré la función de moderador de esta reunión, donde todos han sido convocados de acuerdo a la siguiente agenda. Primero, se hablará sobre el informe sobre el acondicionamiento de las instalaciones de las sedes institucionales para la nueva normalidad con miras a la reactivación a producirse en la fase 4 del Plan de Reactivación Nacional. El segundo tema son las obras y los trabajos de mantenimiento correctivo en curso. El tercero es el informe sobre la situación del club ante la imposibilidad de realizar las elecciones del Consejo Directivo 2020-2021. Y el cuarto es la propuesta de modificación parcial del Estatuto Social, artículos 55, 58, 69, 106 y otros relacionados, permitiéndose las asambleas virtuales y la prórroga del mandato del presente Consejo Directivo por circunstancias excepcionales. Esta noche quiero dar la bienvenida a nuestros panelistas, el ingeniero Daniel Fernández, presidente del Consejo Directivo, también a la señora Mariela Macera, directora vocal de Infraestructura y Obras, y al doctor Guillermo Reyes, director secretario del Consejo Directivo. Con el permiso de toda la sala, antes de iniciar esta reunión, quiero solicitarles un minuto de silencio. Un minuto de silencio en memoria de nuestros asociados, familiares y colaboradores que en estos últimos meses han perdido la vida. En este momento, toda la familia Terracina se une en este homenaje póstumo. Bien, muchas gracias por participar en este minuto de silencio. Para dar inicio a esta reunión, quiero ceder la palabra al ingeniero Daniel Fernández, quien tratará el primer punto de agenda antes citado. Adelante, ingeniero. Hola, ¿me escuchan? Sí. Ok, quiero dominar bien el control que no lo tengo. No, quiero bajar la. Ok. Muy buenas noches, señores, socios del Club Terrazas, amigos, colaboradores, miembros de comisiones. Es inusual para nosotros hacer una asamblea informativa en este caso, de esta manera, de la manera virtual. Sin embargo, es la charla informativa o asamblea, como queramos llamarle, donde tenemos mayor audiencia. Es decir, estas herramientas virtuales parecen que han venido para quedarse. De hecho, el Consejo Directivo se está reuniendo todas las semanas a través de las videoconferencias y tenemos casi plena asistencia en todos los consejos directivos. Y de hecho va a ser una práctica seguramente en el futuro, no usar más
el salón social para hacer los consejos directivos, de manera que el asociado pueda usar el salón social para lo que corresponde y no para los consejos directivos. Este virus, esta pandemia, nos está enseñando a que no podemos quedarnos quietos. Todo cambia. Todo cambia y esta vez nos hemos dado cuenta que las cosas están cambiando más rápido que nunca. El 16 de marzo, cuando se decreta la cuarentena nacional, la incertidumbre del país, de todos nosotros, era enorme. Se decretaron 15 días de cuarentena y la verdad que no esperábamos de que después de 5 meses, un poco más quizá, el club todavía no pueda abrir sus puertas para actividades deportivas o para actividades sociales. Como les mencioné, después de 15 días que nos quedamos paralizados, quizá tenga que reconocer que hasta un mes, debido a la llamada de una asociada que nos dijo que ayudemos a conectarse por Zoom a sus clases de baile, dijimos que no podemos quedarnos quietos, que tenemos que adaptarnos a esta nueva realidad y creamos el programa online Quédate en Casa y Mantente en Forma. Esto no hubiera podido ser posible sin la ayuda de nuestros colaboradores, que son de toda la vida del club. Y quiero darle a la familia de nuestros colaboradores, el chino Basilio, el chino Alarcón y Gerardo Arcos, todo el apoyo que se pueda de parte del club. Han sido colaboradores nuestros que han trabajado 50 años en el club. Los conozco toda la vida. Y nos dolió mucho su partida. Creamos este programa online con el apoyo de todos los trabajadores que podían hacer trabajo remoto. De hecho, nuestro amigo Germán, que está aquí ayudándonos una vez más, Jonathan, que está en el área de sistemas, Amelia, Ángel Cáceres, que es el gerente general, todos han venido trabajando desde el día 1, remotamente, al 100%. Los trabajos, como ustedes saben, se han redoblado, ya no hay horarios, y bueno, nos tocó esta misión en el club, y lo hacemos con mucho cariño por el amor que le tenemos a la institución. Este programa online ha sido el más exitoso de todos los clubes del país. Yo he estado mirando las reacciones de los demás clubes y no he visto a ninguno tan activo como el Club Terrazas. Cuando hablo de ninguno, es ninguno. Estamos haciendo clases de baile diurnas, nocturnas, gimnasia, programa de niños para niños, tai chi, clases de cardiotenis, entrenamiento funcional, talleres de psicología, talleres de economía, etc. Además de nuestros tradicionales eventos sociales nocturnos, donde hemos celebrado, por ejemplo, el Día del Padre, hemos celebrado las fiestas patrias, y lo seguiremos haciendo mientras dure esta pandemia. La idea de la fecha de esta charla informativa era poder anunciar que ya íbamos a aperturar el club. De hecho, estamos listos. Lamentablemente, como ustedes han visto, la fase 4 simple y llanamente la han postergado, que es donde estamos nosotros los clubes, e inclusive hoy día hemos tenido en la madrugada un golpe político adicional que va a dejar descabezados a los ministerios y por ende las decisiones no sabemos si se van a tomar en un muy corto plazo. Pero queremos anunciarles que estamos listos.
hemos venido aprendiendo en esta pandemia, hemos desarrollado los planes de vigilancia, de prevención y control del COVID, y los hemos actualizado, porque en la fase 1 había que hacerlo de una manera, en la fase 2 de otra manera, ahora, bueno, ahora solamente hay que presentarlo por email al MINSS. Lo hemos hecho, hemos trabajado en coordinación con algunas disciplinas deportivas federadas del club, con las comisiones que han desarrollado sus protocolos. Estos protocolos, básicamente los deportes donde no hay contacto y donde pensamos que van a arrancar, el arranque va a ser de manera progresiva y seguramente vamos a arrancar con los deportes de no contacto como tenis, frontón, squash, natación, gimnasio. Estamos acordando esta semana tener el estacionamiento listo también con todas las medidas de seguridad que dice nuestro protocolo para poder abrirlo la siguiente semana al asociado, porque sabemos que los asociados están haciendo deporte cerca del club y el estacionamiento considero que lo podemos utilizar. Igualmente, creo que algún deporte como el surf, que ya puede hacer deporte al aire libre, no hemos estado permitiendo la entrada de los socios para que dejen sus tablas y se cambien. A partir de la siguiente semana lo vamos a permitir. Debido a que produce, extrañamente ha anunciado el día de ayer o hace un par de días que los clubes sí se pueden usar comedores y servicios afines a los comedores como los baños, ¿no? La verdad que no entendemos esa medida, porque además hace hincapié de que las otras actividades en el club no están permitidas todavía, entonces no entendemos cómo pueden abrir los restaurantes en un club cuando no hay afluencia de socios. Durante esta pandemia hemos tenido que también tomar medidas de ajustes, tanto para el asociado como negociar con los trabajadores. Los trabajadores han cedido a un descuento que ya comunicamos en su momento al asociado, y nosotros hemos hecho un descuento del 30% de la cuota ordinaria, y además hemos exonerado el pago de la cuota extraordinaria de la CHP Conde hasta el mes de agosto, en principio, y el día de ayer hemos sacado un comunicado extendiéndola por 2 meses más, ambos descuentos. O ambas facilidades para los socios, que de hecho también, entre otras, hemos permitido a los asociados que refinancien las cuotas que por alguna razón no pudiesen pagar. Algo que ha cambiado es que tenemos que vigilar bien tenemos que prevenirnos mucho del virus. Contratamos en su momento la asistencia de un médico especialista infectólogo para que haga una charla a todos los trabajadores del club. Inmediatamente después hemos contratado un médico que está part-time, el cual ha evaluado a todos los trabajadores y ha determinado quiénes son vulnerables. Tenemos de los 136 trabajadores que tenemos en el club, tenemos alrededor de 15 vulnerables por diversas enfermedades tipo asma, tipo diabetes, etcétera, o porque son adultos mayores de 65 años. Ya estamos, a partir del primero de julio, preparándonos para el arranque de las actividades en el club. Iniciamos los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo. Los trabajadores están trabajando en 2 turnos de 15 días cada turno y están pasando las pruebas rápidas cada 30 días. Estamos haciendo una evaluación exhaustiva y un seguimiento con el doctor, la asistencia social y el personal que tenemos de SOMA, que es
seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. Y a la fecha tenemos alrededor de 30 contagiados. La mayoría ya han salido han sido positivos y ya han estado en cuarentena y ya están trabajando de nuevo en el club. El inicio de mantenimiento preventivo y correctivo, como mencioné, lo hemos empezado a partir del 1 de julio. No hemos podido hacer mantenimiento preventivo y correctivo durante la etapa de pandemia, salvo a la piscina, que sí le hemos podido dar mantenimiento. Las canchas de tenis, por ejemplo, le dimos la instrucción a los vigilantes para que en el horario nocturno, a partir de las 12 de la noche, 1 de la mañana, se pongan a regar las canchas. Y como anécdota, tenemos a un vecino que nos envió un dron, nos filmó y nos amenazó con hacernos unas publicaciones en las redes sociales. Por eso decidimos no continuar con esas labores. Y de hecho, cuando hemos regresado el 1 de julio, las canchas de tenis, por ejemplo, han tenido entre 7 y 10 centímetros, se ha levantado la arcilla. O sea, el polvo de la arcilla ha quedado como una arena, como un polvo suelto, ¿no? Las actividades en fase 1 y fase 2 de la reactivación económica se activaron actividades como la construcción, y de hecho arrancamos las obras que teníamos en marcha en el mes de julio. Mariela Macera, que es la directora de infraestructura, va a hacer una presentación en cómo andamos con los trabajos. Quiero también enseñar que en la negociación colectiva que hemos tenido con los trabajadores, que han sido en dos oportunidades y seguimos negociando con los trabajadores porque ahora están con el pliego sindical, hemos llegado a pesar de los ingresos reducidos que tenemos como club, hemos llegado a un equilibrio y estamos apuntando a tener un resultado operativo similar en como resultado al que teníamos aprobado en la asamblea que tuvimos en el club. Por otro lado, también cabe mencionar la acertada tarea de nuestro director de nuestro director secretario Hugo Mendoza, con su equipo de contadores y de jefe de administración Juan Pedregal. Hemos podido acceder al crédito Reactiva, al Reactiva 1 y al Reactiva 2, a través del Banco Scotiabank. El Reactiva 1 salió la lista de las empresas y o asociaciones que habían obtenido este crédito, y de los clubes solamente pude detectar en Reactiva 1, la lista de Reactiva 2 todavía no sale, pude detectar al club Esmeralda y al Cricket. Son los únicos dos clubes que pude. Este monto es un monto de aproximadamente 2.950.000 soles, que lo tenemos asignado a una cuenta especial que está siendo utilizada para los costos que estén relacionados con esta pandemia, como por ejemplo las compras de mascarillas, todos los consumibles relacionados al COVID, mascarillas, los pediluvios, los protectores faciales, el alcohol, todos los trabajos de señalética que hemos tenido que hacer, los trabajos de los bebederos, o los lavatorios que hemos puesto en el club, la señalética, etcétera. Y también para las negociaciones que tenemos con el sindicato, para temas laborales que se nos puedan escapar de la mano de los gastos ordinarios que tenemos normalmente. Con esos 2.950.000 soles, los tenemos que cuidar. O sea, no es cuestión de gastarnos ese dinero, lo tenemos que cuidar porque lo tenemos que devolver. Es un préstamo que se devuelve a 3 años, con un año de gracia, y 2 años de préstamo a una tasa. El primer préstamo lo sacamos a una tasa de 1.10%, y el segundo préstamo lo hemos sacado a una tasa de 1.15%.
Acá les voy a mostrar algunas diapositivas con la implementación que tenemos. Como digo, estamos listos para empezar. Esperemos que en la siguiente semana o las siguientes semanas activen algunos deportes. Tenemos lavamanos portátiles, dispensadores de jabón líquido, pediluvios en varias zonas del club. Este es el ingreso, como pueden ver. También tenemos señalética en la cancha de squash, que por cierto ahí lo que hicimos fue un acuerdo con la Federación de Squash, que el presidente es un miembro del Club de Raza, Federico Mellenburg, Bran Corneira también, que trabaja con él, que lo he visto que ha entrado a la charla. Y la idea era, ellos como deporte federado obtuvieron un permiso especial con el IPD para poder activarse. Y la idea nuestra fue aprovechar esa activación de ellos para activar el club, para poner la infraestructura lista y estar listos justamente para el arranque de todas nuestras actividades. Ellos tienen alrededor de 10 personas, 10 deportistas que vienen practicando el squash en el club. Acá pueden ver alguna de las señaléticas que hemos puesto en el ascensor. En el otro ascensor que baja a la piscina, también ese ya está reparado, se le ha hecho mantenimiento y además se ha remodelado, se le ha puesto unos implementos de doble seguridad para que en caso haya alguna falla del equipo, no hayan problemas de seguridad graves, ¿no? Ahí también podemos ver a nuestro crédito Diego Elías, en el ascensor principal del club, ¿no? En la sede de Macaja también estamos listos. El frontón ya se puede jugar en espacios públicos. No entendemos por qué no se podría jugar en espacios privados. Estamos haciendo las gestiones entre los clubes para enviarles una carta a la PCM y para ver si presionamos un poco y nos dejan arrancar estos deportes no contacto, ¿no? Que además ya están activados en espacios públicos, ¿no? Bueno, sigo con cosas de Macaja. Y bueno, dejo esta segunda parte de la presentación a Mariela. Que nos va a hacer una presentación de las obras y vuelvo con ustedes para el tema 3. Gracias, Daniel. Buenas noches. Me uno a los saludos de Germán y Daniel, a todos los socios y a la familia Terracina, deseando sinceramente que todos estén bien de salud, tanto física como mentalmente, en esta nueva etapa y nueva forma de vida que nos ha tocado vivir. Quiero explicarles cómo he organizado la presentación de las obras de mantenimiento correctivo en curso. Estoy poniendo las obras primero por sedes y la sede principal la hemos dividido en sectores: sector 1, el sector 2 y el sector 3. En el sector 1 hemos hecho tres obras: hemos hecho el mantenimiento correctivo mayor de las canchas de squash, la nueva terraza de squash y las graderías de la cancha de tenis número 3. En la siguiente filmina les muestro las canchas de squash 3 y 4 que ya están terminadas. Hemos cambiado pisos, hemos puesto luces LED y los pisos son marca ASB. Estos pisos son certificados por la Asociación Mundial de Squash. Las luces LED son luces que están homogéneas y tienen la cantidad de luxes que se requiere para la práctica de ese deporte. Da una luz homogénea, ideal para el desempeño de este deporte. Como segunda obra de esta zona, hemos hecho la terraza del squash. La terraza del squash tiene los mismos estándares de todas las terrazas que hemos realizado a lo largo de nuestra gestión, como la terraza de la espalda de la cancha 8, la terraza del ajedrez, la terraza que está frente a la terraza del ajedrez. Además, también hemos trabajado todas las bancas, hemos puesto plantas. Y hemos puesto las farolas típicas que estamos poniendo en todo el club. He puesto algunas visuales de noche
Se ve lindo el club de noche, es un placer caminar ahora por el club de noche, yo tengo la suerte de poder venir porque, claro, tengo que ver las obras, las luces. Y también he tenido muy buenos comentarios de los vecinos porque manifiestan que estamos mejorando el ornato del distrito. Luego pasamos, acá tenemos las graderías, que son la segunda obra del sector 1. No solamente hemos trabajado las graderías, sino también hemos trabajado las paredes de la cancha, hemos trabajado la puerta que está en la zona, el sol y sombra. Las graderías han sido trabajadas con un polímero especial que minimiza las fisuras y alarga la vida útil. En el caso del sol y sombra, y también las bancas de la zona las hemos arreglado, bueno, a lo largo de todo el club. En el caso del sol y sombra, hemos trabajado la lona, la hemos dejado perfecta, todas las maderitas del sol y sombra han sido trabajadas e intervenidas. Al costado del tuti o de la vaquita había un ducto y un motor del aire acondicionado que estaba totalmente corroído. Hemos trabajado, hemos intervenido y está en proceso de quedar perfecto. Luego, antes de ir al sector 3, quiero explicar que hemos hecho un mantenimiento correctivo eléctrico importante en el club. Todos los tableros eléctricos al 100% han sido adecuados a la normativa vigente de INDECI. Así también hemos hecho un mantenimiento importante en la subestación. Ahora pasamos al sector 3. El sector 3 se inicia a la espalda de la cancha 8 o la terraza del mirador. Ahí hemos hecho tres obras importantes, tres obras que se interconectan. La primera es la terraza de los jóvenes. La segunda es la terraza de escalada en muro boulder o muro de escalada. Es además un mirador a dos niveles y un recorrido paisajístico de las zonas aledañas. Vamos a ver la terraza de los jóvenes. La terraza de los jóvenes, en la parte superior izquierda de su pantalla, ven el proyecto final cómo quedaría. Y tienen una visual de cómo está al día de hoy la terraza. En esa terraza vamos a poner una mesa de ping-pong, dos fulbitos, y además tiene una parrilla y luces ambientales para que pueda usar de noche. Además está decirles de que esta es la zona más alta del club. Tiene una visual espectacular, se ve una puesta de sol linda, a las 6 de la tarde es un placer estar ahí. Luego, acá estoy tratando de mostrarles una visión integral de la zona. Ahí ustedes pueden ver el muro de escalada, que voy a pasar después a explicar. Luego, en el lado izquierdo de su pantalla, ven el mirador a dos niveles, y se ve una parte de la zona de jóvenes. Este es un circuito que finalmente ha integrado la zona 3. En el próximo slide, acá podemos ver el muro boulder o deporte de escalada. Lo interesante de este deporte es de que va a ser practicado en la Olimpiada de Tokio en agosto del 2021. Hace 2 años ha sido declarado deporte olímpico y nuestra cancha y nuestra pared de boulder va a ser oficial, es decir, va a tener 12 metros de largo, 4 metros de alto y va a tener luces también para que pueda ser usada de noche. Este muro boulder nos va a permitir insertarnos dentro de los campeonatos que se dan a nivel internacional en el Perú. Quisiera que vean la obra cómo está. La anterior, por favor. La obra cómo está. Esa puerta que ustedes ven va al Zoom. Es decir, y ahí vamos a poner una escalera que da también a la zona de la terraza. Entonces vamos de la zona de la terraza al muro boulder, y luego en la siguiente slide vamos a ver la terraza a dos niveles. Esta terraza a dos niveles ha sido ubicada donde antes estaba el gas que se tuvo que retirar, porque evidentemente ya no lo usábamos.
Y luego tuvimos que fortalecer el área con gaviones. Entonces eso nos permitió ganar una terraza inferior o la primera terraza, y con los gaviones pudimos crear una segunda terraza. Los gaviones es un inicio de un proceso paisajístico de toda la zona. En la próxima filmina vamos a ver un poco de la terraza inferior, tiene salida de desagüe, de agua, luz eléctrica, y luego ustedes ven que todos estos pasadizos van a estar rodeados a los costados de árboles, y vamos a poner las farolas típicas que ahora han hecho una característica en las terrazas de nuestro club. En la próxima filmina vemos los caminos. También hemos hecho un cerco perimétrico para poder proteger la zona. El cerco que estaba no era seguro, así que toda esa zona la estamos protegiendo y estamos subiendo la protección. La próxima filmina me voy a la sede de Macaja. En la sede de Macaja, como bien mencionó Daniel, hemos ya preparado, esto ya está hace unas semanas, las canchas de frontón que han recibido a los deportistas calificados, están esperando ahora que lleguen los socios. Además está decir que en el Macaja la pasión por el frontón es fuertísima. Luego nos vamos a la sede de Chaclacayo. En la sede de Chaclacayo hemos agregado 2 búngalos a los 24 existentes. Los búngalos han sido ubicados en una zona que se ha ganado al Cerro Culebra. En la próxima filmina vamos a ver el aspecto rústico que se mantiene siempre en los búngalos. Lo interesante de estos búngalos y lo diferente de estos búngalos es de que hemos, en la habitación principal, la hemos hecho en suite. Es decir, le hemos agregado un baño adicional al ya existente, y la habitación principal va a tener, como les mencioné, un baño incorporado. Tiene los techos altos típicos, tiene evidentemente la parrilla, la zona de descanso y la visual paisajística, que es espectacular. Ahí ven las tejas características de la zona de Chaclacayo. Lo que quería comentarles es que la refacción y acondicionamiento de los camerinos de hombres es de los nuevos escenarios que se van a ejecutar a partir del 17 de agosto. Estos vestuarios están orientados hacia la excelencia en su proyección como un proyecto que representa los nuevos estándares que regirán a nuestro club. Ahí les pongo algunas visuales para que aprecien lo bello que va a quedar nuestro vestuario de caballeros. Eso es todo lo que tengo que informarles. Muchísimas gracias. Te dejo a ti, Germán. Ok, gracias, Mariela. Para el tercer punto de la agenda, dejo con ustedes, ahí está en la pantalla, es el informe sobre la situación del club ante la imposibilidad de realizar las elecciones del Consejo Directivo 2020-2022. Con ustedes, el ingeniero Daniel Fernández, para tratar ese tema. Sí, primero quería aclarar, creo que no me expresé bien cuando hablé de los contagiados durante esta pandemia. Lo que pasa es que nosotros hacemos pruebas cada 30 días a los trabajadores antes que ingresen a trabajar al club. Es decir, trabajan 15 días, descansan 15 días y cuando vuelven a entrar le hacemos otra vez la prueba. Si sale positivo, lo mandamos en cuarentena o va a su casa en cuarentena y es dado de alta cuando el doctor le dé alta, ¿no? No es que estemos trabajando con colaboradores contagiados, sino que estamos haciendo prevención y justamente estamos haciendo revisiones cada 30 días, ¿no? Que es un estándar elevado. Yo que estoy en el sector construcción, le podría decir que el estándar que tenemos es que hacemos solamente cuando entran a trabajar.
Sin embargo, en el club hemos decidido tener un estándar más elevado. El informe sobre la situación del club ante la imposibilidad de realizar las elecciones del Consejo Directivo 2020 y 2021. No baja. Ahí está. Ok. Vamos a hacer otra charla informativa la tercera semana de agosto. En esta charla informativa nos hemos querido concentrar en los puntos de la agenda. En la siguiente charla informativa vamos a tocar el tema financiero. Hugo Mendoza va a hacer las explicaciones del caso. De hecho, como tesorero del club, de hecho, los estados financieros están colgados en la red, en la web del club hasta junio del 2020. Estamos al día. Y los estados financieros del 2019 están debidamente auditados también. Lamentablemente no hemos podido hacer la asamblea ordinaria que correspondía para su aprobación, así como la memoria, ¿no? De hecho, cada vez es más claro, esta charla virtual lo demuestra por el número de participantes. El comité electoral también lo ha recomendado, que tenemos que pasar a tener la posibilidad en nuestro estatuto de tener asambleas virtuales, que va a ser uno de los puntos que vamos a tratar más adelante. Como saben ustedes, el comité electoral se ha pronunciado y decidió, se pronunció dos veces, ¿no? La primera vez se pronunció en junio, se pronunció diciendo de que se iba a pronunciar en julio, porque justamente en ese momento habían el Perú, el gobierno había decretado la inmovilización, o sea, es decir, la cuarentena, hasta la decretó hasta el 30 de junio. Y en julio, la primera semana de julio, el comité electoral emitió otra acta donde, debido a las situaciones que todos conocemos, decidió suspender las elecciones. Desde ese momento, nosotros como Consejo Directivo hemos visto qué hacer, hemos buscado soluciones, hemos consultado internamente y externamente. Lo primero que quiero aclarar es que en el acta del Comité Electoral ellos nos devuelven el encargo. Sin embargo, nosotros en la siguiente sesión que tenemos, que va a ser el día jueves, vamos a acordar devolverles el mandato que tienen de hacer las elecciones, porque es el mandato que tienen. Si bien es cierto, están suspendidas. El día que hayan elecciones, ellos son el comité electoral que corresponde llevar a cabo esas elecciones. Si nosotros no hacemos nada, si el Consejo Directivo no toma alguna acción en conjunto con los asociados, o sea, si nosotros, los asociados, y su máxima instancia, que es la Asamblea, no tomamos acción, el 1 de septiembre del 2020, el Consejo Directivo y sus juntas cesan en sus funciones. ¿No? El Comité Ejecutivo, la Junta Calificadora, la Junta de Disciplina, la Junta Revisora de Cuentas, cesa en sus funciones el 1 de septiembre del 2020. ¿Qué funciones trascendentes del Consejo Directivo cesan el 1 de septiembre de 2020
si es que no tomamos acción los socios, o si no le damos otro camino a este, ¿no? El gerente general, por ejemplo, no tendría la autorización para contratar ni para cesar personal. No se podría convocar a Asamblea General de Asociados. No se podría aprobar operaciones comerciales, financieras o crediticias que no excedan el 2% del patrimonio neto. Operaciones de crédito menores a 210 mil soles tampoco se podría. Aprobar solicitud de nuevos asociados tampoco se podría. Quiero dejar constancia de que la Junta Calificadora se ha reunido virtualmente y ha gestionado la incorporación de algunos socios durante la pandemia. Y si los socios nuevos que se han incorporado durante la pandemia se encuentran presentes, un gran saludo. Bueno, un gran saludo para todos en realidad, ¿no? No se podría disponer la instauración de procesos disciplinarios. Es decir, si alguien se porta mal en el club, nadie lo podría sancionar. No se podrían designar comisiones y comités. No se podría pronunciar como segunda instancia en los procesos disciplinarios. Y algo que sí me parece muy preocupante es que el presidente, porque esta es una atribución que tiene el presidente en el estatuto, no podría representar al club como demandante o demandado ante el Poder Judicial o árbitro, ¿no? Ni realizar operaciones crediticias con los bancos. Es decir, si nosotros recibiéramos alguna demanda, no podríamos contestarla, porque no tendríamos representantes. Como les digo, en la siguiente reunión que tengamos vamos a exponer la situación que tenemos actualmente con la sede de Macaja, y hemos emitido un comunicado. Estamos viendo legalmente las acciones preventivas a tomar, pero este punto de no tener una representación ante una demanda, me parece muy, muy crítico para el club. ¿Cuál es la propuesta que tenemos nosotros para solucionar este impasse? Como les decimos, después de haber revisado el estatuto internamente, el consejo directivo, con abogados y también con asesoría legal externa, hemos llegado a la conclusión que tenemos que hacer una modificación parcial del estatuto, que es puntual en realidad. Ustedes deben haber recibido durante el año algunas comunicaciones donde les pedíamos sus sugerencias para modificar los capítulos del estatuto, el capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 3. Hemos venido trabajando ese documento y ya lo teníamos casi listo para presentarlo a los asociados y para discutirlo con los asociados. Sin embargo, nos agarró la pandemia. Uno de los puntos que se incluyó como sugerencia fue realizar asambleas virtuales. Inclusive que la eleccionaria pueda ser virtual, como el caso de Regatas, y con voto electrónico. Y esa propuesta la hizo nuestro director Guillermo Reyes, quien va a exponer al final este tema. Y además, la misma propuesta la hizo el Comité Electoral. Y la misma propuesta nos la han dado los asesores externos, y lo mismo ha hecho el gobierno con las cooperativas. A las cooperativas les ha permitido hacer asambleas virtuales, me parece, hasta fin de año. Entonces, esa es una de las propuestas que planteamos, dada esta coyuntura y dada la tecnología que tenemos a la mano, es una solución sostenible en el tiempo y es algo que nos va a facilitar la presencia de los asociados, el voto del asociado para tomar decisiones, etcétera, ¿no? Y el ejemplo es ¿no? Es una charla virtual con
con más de 270 participantes, es un ejemplo de que esa herramienta debería incluirse en el estatuto. Hay otra herramienta más que vamos a incluir, que queremos incluir, que es que en casos excepcionales, inclusive que no se pueda hacer la elección vía virtual o con voto electrónico, extender la prórroga del Consejo Directivo hasta por un año. Entendiendo que solamente se daría en esos casos, en caso de una crisis como la que estamos viviendo ahora, donde, por ejemplo, el Internet en el mundo se hubiese caído, ¿qué pudiese pasar? No lo sabemos. Nadie esperaba que esta pandemia nos iba a traer las consecuencias que está trayendo. Y de hecho, ya han pasado 102 años en el club y nunca nos había pasado esto, ¿no? Entonces, la idea es que Willy, el doctor Reyes, nos va a explicar más adelante con un par de láminas un poco más de detalle de estas dos propuestas, que son específicas. No es la modificación integral del estatuto que estuvo trabajando el Consejo Directivo pasado y que nosotros ya teníamos al 98-99%. Queremos recoger, luego de la presentación, sus opiniones, porque nosotros hemos elaborado un borrador de esta propuesta. Sin embargo, esta reunión virtual tiene como objetivo también recoger sus opiniones y poder añadirlas, si es que lo creemos conveniente, a la propuesta que le vamos a llevar al Comité de Asuntos Legales, de acuerdo, para cumplir con el artículo 110 del Estatuto del Club. El plazo que nosotros nos estamos planteando es hasta el día de mañana recibir sugerencias y el día de pasado mañana, que viene a ser 6 de agosto, hacerle llegar la propuesta a la Comisión de Asuntos Legales. Luego de la opinión de la Comisión de Asuntos Legales, nosotros tenemos un plazo de 15 días calendario antes de una asamblea, antes de la asamblea, para hacerles llegar a ustedes la propuesta de modificación, de manera tal de que el 29 y el 30 de agosto, que estamos planificando, sea esos días solo de votación, ustedes tengan la información a la mano para decidir si están de acuerdo o no están de acuerdo con la modificatoria propuesta. Esta modificatoria propuesta, o cualquier modificación del estatuto, para que sea aprobada, requiere en segunda convocatoria de un quórum de 10% de los socios hábiles, según el artículo 59 del Estatuto del Club. Es decir, si hubiesen 3.800 socios hábiles, al momento de hacer esa votación, deberíamos tener 300, por lo menos 380 socios que vayan a votar, ¿no? De manera de poder cumplir con el quórum. De esa manera, dejo al doctor Guillermo Reyes para que haga un poco más de detalle de estas dos propuestas. Y a continuación de Guillermo, y yo voy a hacer un cierre, para luego absorber a para luego responder las preguntas que ustedes crean conveniente. Ok, buenas noches con todos. Muchas gracias por su participación. También hacer extensivo mis saludos a todos los consocios, a sus familiares, y aunarme a las condolencias de aquellos amigos, consocios y colaboradores del club que han perdido la vida durante esta pandemia. Dicho esto, como ha indicado Daniel, voy a explicarles cuáles son las propuestas que vamos a poner a consideración tanto de los consorcios
como del Comité de Asuntos Legales, para poder salvar la situación y el impasse que nos encontramos hoy día, producto de la pandemia, y que ha impedido que podamos llevar las elecciones en nuestro club. No sé qué ha pasado con el mouse. Como bien señaló Dani, estamos haciendo dos propuestas concretas. La primera, que está vinculada a permitir desarrollar asambleas virtuales. Estas asambleas no presenciales o virtuales en caso de estado de emergencia o cualquier otra situación en la que legalmente se impida o se suspende el ejercicio de la libertad de reunión, como ha ocurrido en el Perú, y en cuyo caso también se debe implementar, y estamos proponiendo, el voto electrónico de los asociados. Se deberá establecer un reglamento de voto electrónico que permita el uso de esta herramienta informática para que se pueda depositar de manera remota, segura y confiable. Esto ya viene ocurriendo en algunas otras instituciones y algunos otros clubes, ¿no? Vamos a someter todas estas propuestas y opiniones, como repito, al Comité de Asuntos Legales y también a los socios para que puedan el día de la asamblea revisarlas y emitir opinión y convocar a la asamblea, tomar un acuerdo, ¿no? Vamos a contar también, y estamos proponiendo en la propuesta, tener la asistencia del OMPE, de la OMPE, para que pueda, o cualquier otra entidad certificadora que pueda transparentar este proceso, ¿no? La verificación, el escrutinio y sus resultados serán auditables y en presencia de notario público. Y los artículos a modificar son los siguientes, ¿no? El 55, el artículo 55 que se refiere a la Asamblea General, el artículo 58 que refiere al quórum simple, el artículo 59, que es otro de los artículos que tenemos que considerar, que es el quórum calificado, el artículo 61 que corresponde al libro de actas y aprobación de actas, el artículo 62 que corresponde a la Asamblea General Ordinaria, el artículo 69 que refiere al plazo de gestión y reelección, y el artículo 106 que corresponden a las atribuciones y obligaciones que tiene el Comité Electoral. La segunda idea que queremos, a ver si me ayudan para pasar a la siguiente. Gracias. Y la segunda propuesta es la prórroga del mandato del Consejo Directivo y de las juntas en casos excepcionales como nos encontramos, ¿no? Y la idea que venimos a proponer y poner a consideración es la prórroga automática por un año del Consejo Directivo y las juntas en casos de fuerza mayor que impidan ejercer la libertad de reunión y o manifestar la voluntad de los asociados virtualmente. Y que el proceso eleccionario se prorrogue automáticamente por un año, periodo dentro del cual deberá desarrollarse el proceso contemplado en él y siguiendo el cronograma del mismo, ¿no? Y el artículo para ello, como les dije, a modificar es el 69, que tiene como título el plazo de gestión y reelección. Estas son las propuestas que como consejo estamos poniendo a consideración de ustedes para que puedan, como explicó Daniel, vertir opinión, recogerlas, presentarlas como manda el estatuto al Comité de Asuntos Legales y luego proceder a colocarlo en la agenda de la Asamblea para que todos nosotros y todos los asociados puedan votar, ¿no? Y ahí lo importante es, como señalaba Dani, y nuestra intención es poder materializar esto y tener una votación los días 29 y 30 de agosto, ¿no? Si la mayoría estuviese de acuerdo con esta modificatoria parcial.
Y de eso se trata, esto es lo que finalmente queremos compartir con ustedes. Dani, te dejo el pase para las palabras finales y a ver si podemos responder el periodo de preguntas que corresponde en esta charla informativa. Muchas gracias. Sí, gracias, doctor Reyes. En realidad, entra a la... Póngale la lámina anterior. ¿Por qué planteamos el 29 y el 30? Es una asamblea no simultánea, porque lo que no está permitido son reuniones con aglomeración de gente. La idea de hacerla en 2 días y que solamente el asociado venga a la institución a emitir su voto, tendría que ser de esa manera para evitar estas aglomeraciones. Nosotros haríamos un protocolo, haríamos un plan de vigilancia para esta actividad, la cual enviaríamos al MINSA. Recordemos que se puede entrar al salón social o a los restaurantes o están habilitados por Produce. Entonces, acceder al club estaría también habilitado, ¿no? Y en caso haya más de una o dos personas al mismo tiempo en la votación, se tendría que mantener el distanciamiento social y cumplir con todas las medidas sanitarias que el protocolo lo indique. Eso es lo que queremos plantear. Es la salida que hemos encontrado nosotros como Consejo Directivo. Estamos seguros que es una salida además sostenible, es una salida que si bien es cierto aplica a esta oportunidad, la probabilidad de que aplique a una siguiente oportunidad es bastante menor, ¿no? Porque tendrían que cumplirse dos escenarios: uno, que no se puedan hacer asambleas virtuales y votos electrónicos, y que además no se puede hacer la asamblea o presencial, ¿no? Entonces, ya que se den esas dos condiciones, nos parece que va a ser más difícil. Esto es todo lo que tenemos que decirles. Germán, tú como moderador, sería bueno que nos pases las preguntas para nosotros irlas respondiendo unas por una. Bien. Tenemos varias preguntas de distintos temas. He tratado de resumirlas porque algunas son reiterativas o coincidentes para resumir esta ronda de preguntas que, como hemos indicado en la plantilla inicial, se desarrollará durante 30 minutos. La señora Inés Villafana pregunta: ¿cuándo van a abrir la sede de Chaclacayo para realizar parrillas? En realidad, tenemos que esperar a que las autoridades le den carta libre a los clubes sociales y deportivos como nosotros. En el caso, por ejemplo, de los hoteles, Mincetur ha autorizado o ha activado a la industria hotelera, pero nosotros no pertenecemos a Mincetur. Entonces, tenemos que esperar a que el gobierno nos autorice a abrir nuestras sedes sociales y deportivas para esos casos, ¿no? Correcto. El señor Raúl Vera pregunta o hace un comentario. Dice que parece que hay un error. La asamblea debe llamarse no presencial, mas no simultánea. No. Es una asamblea no simultánea porque sí va a ser presencial, y no simultánea porque se va a hacer en 2 días, ¿no? Ya. El señor Pablo Rivero tiene varias preguntas y lo he resumido en una. Dice: ¿no hay un programa integral de mejoras en la sede de Playa Macaja? Lo realizado en dicha sede es mínimo. ¿Pueden confirmar si es cierto que la Municipalidad de Miraflores pretende resolver la concesión? Bueno, yo
Si hacemos una evaluación de la cantidad de dinero invertido versus el patrimonio de cada sede, yo diría que en la sede Macaja este año hemos invertido bastante más que en las otras sedes. Y con respecto a la pregunta del asociado, de si la municipalidad pretende resolver el contrato de concesión de la sede Macaja, lo vamos a tocar a detalle en la siguiente charla virtual, que va a ser en la tercera semana de agosto. Sin embargo, les puedo adelantar de que hay una investigación, como hemos anunciado en el comunicado, una investigación a los regidores, excepto el actual alcalde, que también era regidor en ese momento, y en la cual han incluido a dos expresidentes del club. Esta investigación la está haciendo por judicial, luego de que Contraloría hizo un informe en el cual indica un presunto dolo en la renovación de la concesión de la sede Macaja, debido a que, según ellos, no según el abogado nuestro, que era el doctor Blume, no se podía renovar la concesión si no se tenía que hacer un concurso público nuevo. Nosotros tenemos la información, no nos han notificado como club que nos quieren resolver. En su momento, sí, cuando salió el alcalde Muñoz, nos envió una carta donde nos dijo de que no habíamos cumplido con los compromisos que tenía el Club Terrazas con la municipalidad y que iba a resolver el contrato de concesión. Sin embargo, nosotros contestamos esas cartas y el tema no siguió. Lo que estamos haciendo y la decisión que hemos tomado el Consejo Directivo es, con toda la información que tenemos, llevarla a un estudio de primer nivel para prepararnos y que nos asesoren en qué cosa podría pasar en el eventual caso de que la municipalidad pretenda resolver el contrato de concesión. Correcto. El señor Humberto, no puedo leer el apellido porque no me sale, hace un comentario. ¿No es posible evitar la reunión presencial y hacerla virtual? Mucha gente ha decidido aún no salir de su casa. Sí, es cierto, tiene toda la razón del mundo. Yo creo que eso es la razón principal, probablemente, por la que el Comité Electoral tomó la decisión de posponer la elección. Lamentablemente, el estatuto no nos permite actualmente hacer asambleas virtuales. Es por eso que la propuesta nuestra es justamente modificar el estatuto para eso. Una salida que podría haber, aunque también implica salir de su casa, es emitir un poder con la firma legalizada y entregárselo a algún asociado para que por usted emita su voto. Correcto. El señor José Cabrejo pregunta sobre la sede Playa Macaja, ¿por qué no se ha concretado el puente al club, considerando la vía expresa Costa Verde que tenemos? ¿Perdón? Dice, ¿por qué no se ha concretado el puente? Debe ser la construcción del puente o la escalera que conecta con el club, considerando la vía expresa que tenemos. A ver, nosotros, cuando recibimos el mandato, vimos una nota en las redes sociales donde decía de que ya teníamos o que estábamos prontos a tener la autorización para poder conectarnos a ese puente, pero en realidad no era así. Y nosotros hemos hecho una gestión hasta donde se ha podido. Lamentablemente la pandemia nos ha truncado la gestión, pero tenemos que continuarla. Nos hemos reunido con el alcalde Muñoz en la Municipalidad de Lima,
porque varias de las entidades, como EMAPE, como la Autoridad de la Costa Verde, dependen de, como Defensa Civil, dependen de la Municipalidad de Lima. Entonces, a través de una gestión que hicimos con el alcalde Miraflores, logramos almorzar con el alcalde Muñoz en la Municipalidad de Miraflores y se comprometió a ayudarnos en la gestión de poder conectarnos con una escalera por los temas de seguridad, por los temas de seguridad que nosotros habíamos planteado, ¿no? Que es una escalera de escape en caso de un tsunami. Hemos avanzado nosotros en las gestiones, hemos tenido varias reuniones con la Autoridad de la Costa Verde, hemos preparado el expediente técnico, no hay un expediente técnico preparado al detalle, como lo pedía la Autoridad de la Costa Verde, lo hemos entregado, hemos obtenido de medio ambiente, hemos obtenido de medio ambiente la conformidad de que no necesitamos un estudio de impacto ambiental y la Autoridad de la Costa Verde nos informó de que está a la espera, pero ya han pasado varios meses, del informe de EMAPE, porque EMAPE también se debe pronunciar y también se debe pronunciar finalmente Defensa Civil, para luego recién, con esos pronunciamientos en positivo, pasar a la Municipalidad de Miraflores, presentar el expediente y hacer el puente. Nosotros estábamos apuntando a terminar las gestiones en nuestra gestión y en la siguiente gestión a quien le correspondiese y a tener todo listo para poder construir el puente. Pero la pandemia nos agarró, ¿no? El señor Ronald Noroña pregunta, ¿existe alguna razón técnica que impida la participación directa y activa con voz de los asociados conectados y no sea prácticamente un monólogo de los directivos? Bueno, es el formato que hemos ideado. Podemos analizarlo para una siguiente oportunidad. El señor Javier Chávez Rivera consulta, ¿cuáles son los requisitos para modificar los estatutos? En la situación en la que nos encontramos, hay muchos casos de gestiones que próximas a vencer se extienden automáticamente. El sentido común define que una situación como la mencionada debería estar cubierta por esta práctica. Sí, el problema es que no tenemos ningún instrumento legal que nos permita extendernos e inscribirnos en registros públicos. Un registrador no aceptaría la inscripción del Consejo Directivo, automáticamente perderíamos nuestras funciones. Correcto. La señora Gisela Videgaray consulta. Buenas noches. ¿Qué se necesita para incorporar al Club Lobos como parte de nuestro Club Terrazas? Con el Club Lobos hemos avanzado conversaciones con el presidente del Club Lobos, pero es una tarea bastante más compleja. Lo que se necesita efectivamente es que hayan acuerdos, que los estatutos de ambos clubes lo permitan. Permitan una especie de fusión, permitan algún mecanismo que todavía no conocemos. Se tendría que hacer una comunicación a los asociados con bastante antelación, explicarle cuáles serían las bondades de una fusión con un club como Lobos y el Club Terrazas. Tienen 40.000 metros cuadrados que son bien interesantes realmente. Creo que se podría hacer una sinergia interesante. Creo que lo que se tendría que hacer es efectivamente, tenemos que crecer en infraestructura en el futuro. Esa es una manera de crecer. Y lo que tendríamos que hacer es formar una comisión para ver ese tema, ¿no? La verdad que hemos visto varios frentes en este año y medio de gestión, porque el último medio, los últimos 5 meses han sido más complicados. Hemos visto múltiples frentes y que la verdad que un año y medio en gestión no nos alcanza para eso, ¿no? Correcto. Antes de seguir con la siguiente pregunta, quería comentarles que tenemos a 284 personas ahorita participando en esta sala.
Por ello estamos tratando de atender todas sus preguntas, sin embargo, de repente el tiempo no nos va a alcanzar. Como muchas de ellas son parecidas, estoy consolidándolas en una sola y las estoy formulando a los panelistas. El señor Dani Cipión pregunta, ¿y por qué no podemos realizar una votación online, desarrollar un sistema con usuario y password por afiliado? Porque no lo permite el estatuto. Correcto. La señora Paola Cortés comenta, ¿por qué no cambian los estatutos de una vez y los adecúan a la coyuntura actual, pensando que esta situación también puede extenderse o venir quizá algo más fuerte? Sí, es lo que estamos proponiendo. Estamos proponiendo justamente modificar el estatuto en una votación el 29 y el 30 de agosto. El señor Horacio Núñez comenta, sobre el servicio del sauna por vapor, por favor, había una remodelación pendiente. ¿Ya se inició? No, lo comentó Mariela, pretendemos iniciar el 17 de agosto, salvo mejor opinión del Consejo Directivo en las próximas semanas, ¿no? Y sí, incluye pues el primer piso y el segundo piso, ¿no? Nos parece que es una época adecuada para hacer una remodelación importante que tiene un plazo de duración por lo menos de 4 meses. El señor Juan Guzmán comenta, ¿la Asamblea General Presencial se debe priorizar el distanciamiento social instalando las mesas dispersas por todo el club? Si es posible, establecer horarios para la votación a partir de los códigos de los asociados o de los apellidos, por ejemplo. Sí, es correcto. Nosotros deberíamos elaborar un plan, un protocolo, digamos, y hacérselo llegar al asociado que contemple alguna de las medidas, si no todas las que ha mencionado el asociado. Correcto. El señor Luis Medina, es una pregunta que ya respondiste. ¿Qué novedades hay sobre la denuncia de la sede Playa Macaja? Eso ya lo hablaste hace unos minutos. Carlos Montes pregunta, ¿qué dice el reglamento de obras sobre licitaciones, proyectos y presupuestos? ¿Si son por concurso o por un plan maestro? Hay un plan de 5 años que justo nos tocaba a nosotros definir, porque el Consejo Directivo de hace 5 años definió un plan, ¿no? Que nosotros nos tocaba, tenemos la lista de los proyectos para los próximos 5 años y ese digamos que es una base, ¿no? Otra cosa que también pasa es que los candidatos cuando hacen su campaña hacen ofertas de proyectos, que es el caso nuestro. Nosotros hemos seguido al pie de la letra lo que habíamos prometido, y todos los concursos, todas las obras de montos importantes y las de no montos importantes también las hacemos con licitaciones, que no son públicas, son licitaciones privadas, y los resultados los colocamos en la web. Ahí pueden ver un link que dice contrataciones y licitaciones. El señor Marco Morriverón dice, ¿cuando abran el club se va a limitar el ingreso a los mayores de 65 años? Nos encantaría que no. Esperemos de que el gobierno modifique esas medidas, ¿no? El señor Luis Amayo pregunta, por tratarse de un tema estatutario y de carácter legal, considero imprescindible tener la opinión de la Comisión de Asuntos Legales de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 110 del Estatuto Social. Sí, es correcto. Está en la presentación, en alguno de los slides que yo mostré, donde estamos diciendo de que nosotros estamos proponiendo estos dos puntos en esta reunión, que esperamos recoger algunas recomendaciones adicionales hasta el día de mañana, y el día de pasado mañana estamos sometiendo ya el texto al Comité de Asuntos Legales para su opinión. El señor José Antonio Robles consulta, ¿la cuota Chepeconde se ha eliminado para esos meses o solamente se está postergando?
Se está postergando, en realidad, no se ha eliminado la cuota Chepe Conde. Seguimos pagando. Es más, ahí les podría comentar de que hicimos una gestión con Sartoni para tratar de dilatar los pagos, ¿no? Pero no la estamos eliminando por ahora. Otro asociado que no, bueno, solamente se consigna su número, dice, ¿cuándo te echarán una de las canchas de frontón en la sede Playa Macaja? El proyecto ya está bastante avanzado. Fue uno de los proyectos que prometimos a la hora que nos lanzamos en esta gestión. Lamentablemente no lo pudimos hacer. Tuvimos algunos inconvenientes técnicos porque la losa donde de la cancha de frontón, de la cancha que se encuentra en la parte alta, está en voladizo y el peso del techo que habíamos diseñado nos hacía intervenir la estructura, haciéndole una columna que iba hasta el camino, hasta el sótano, prácticamente hasta el primer nivel. Entonces hemos tenido que buscar alternativas en el camino. Mariela nos puede explicar un poquito más, pero es un proyecto que de continuar nos comprometemos a realizarlo como nos comprometimos en su momento, ¿no? Si no hubiéramos tenido la pandemia, seguramente ya lo hubiéramos estado haciendo, y porque lo que decidimos en el momento de la pandemia fue ya no hacer más proyectos, sino dedicarnos a terminar los proyectos que habíamos comenzado. El señor Pablo Rivero comenta, el plazo de prórroga del mandato de la Junta Directiva y otras por el plazo de un año es razonable. No obstante, debería incluirse la obligación de convocar elecciones de manera inmediata, si las razones que impedían el ejercicio de reunión y de emitir el voto cesa en la práctica. Sí, lo hemos evaluado también. Lamentablemente, las elecciones, según el estatuto, son los 30 de agosto. Entonces, tendríamos que modificar también el estatuto, tendríamos también que modificar la fecha de elecciones del streaming. Que tenemos el 30 de agosto toda la vida, ¿no? Entonces, pensamos que lo más adecuado es que se extienda un año. Dice, en relación a la sede, la señora Verónica Mayorí dice, en relación a la sede Playa Macaja, ¿los restaurantes abrirán cuando se aperture la sede Caplina y el Chifa? No, el Chifa, como anunciamos en su momento, se dio un acuerdo mutuo, en realidad por iniciativa de ellos, por la baja afluencia, el mercado de los restaurantes en las sedes playas cada vez está más complicado, no solamente en la sede de Tarrasa, sino en la sede de Waikiki y en la sede del Pacífico Sur. Y estamos en conversaciones con Caplina, para cuando se active la sede Macaja, pueda continuar, ¿no? El señor Neil Blite dice, con preocupación recibimos el día 16 de julio por correo masivo la situación del contrato de concesión de terrenos suscritos con la Municipalidad de Miraflores. Cuando se refieren al párrafo, el primer despacho de la primera Fiscalía de Delitos de Corrupción de Funcionarios viene realizando las diligencias preliminares por la presunta comisión del delito contra la administración pública, negociación incompatible en agravio del Estado, ¿quienes resultarían directamente involucrados? Sí, ya lo contesté antes, son los regidores que votaron a favor de la renovación de la concesión. Está el alcalde Muñoz y la mayoría de los regidores. Y en la investigación también han incluido a dos expresidentes del club. El señor Germán Mendoza dice, ¿existe un protocolo o proyecto de protocolo para el inicio de la práctica del tenis? De ser así, ¿lo podrían publicar? Sí, me parece una buena sugerencia. Sí, hemos emitido, hemos enviado al MINSA, no solamente el protocolo del tenis, sino de otros deportes.
tomo la sugerencia, creo que efectivamente, Germán, creo que deberíamos publicar lo que hemos presentado al MINSA. De repente, inclusive, los socios nos pueden dar alguna sugerencia adicional. Listo. El señor Pedro Ríos dice, ¿por qué el club tiene que ser sede de otras disciplinas que cuentan con sus propias sedes e infraestructura para practicar dicho deporte? No entiendo la pregunta, ¿cómo? Dice, ¿por qué el club tiene que ser sede de otras disciplinas? Bueno, si se refiere al squash, el squash no tiene cancha, la Federación de Squash no tiene una sede, es por eso que el Terraza se ofreció a ser la sede del deporte federado, el squash. Y importante también decir que parte de nuestra estrategia para poner en marcha nuestro club y para ponerlo al día y para empezar con el mantenimiento y para forzarnos a todo eso, fue justamente aceptar ese reto. El señor Raúl Valdivia dice, ¿todas esas remodelaciones o trabajos que han presentado ya estaban pagados o solo estaban presupuestados? Porque si solo eran parte de la agenda, pienso que podrían haberse detenido hasta el próximo año y mejor destinar ese dinero a hacer mejoras efectivas para el pronto uso de los socios. Bueno, hemos hecho las mejoras efectivas para el pronto uso de los socios y esos trabajos que ya estaban en marcha estaban presupuestados. Evidentemente, una obra no se paga al inicio, ¿no? Una obra se va pagando a medida que va avanzando. El señor Luis Risco Gargurevich dice, esto para monitorear el avance de la pandemia. Por otro lado, ¿cuál es la situación de salud de los actuales trabajadores que están contagiados puntualmente y si están trabajando virtualmente? Sí, tenemos una relación con... tenemos varios colaboradores que ya han retornado a sus labores, se les ha dado de alta. Hay un colaborador que no vino a trabajar al club porque era adulto mayor, que se ha contagiado que se ha contagiado en otro sitio y que le estamos haciendo seguimiento también, que es y que ya salió del COVID, pero está teniendo secuelas, ¿no? Sin embargo, actualmente, después de Basilio Alarcón y Gerardo Arcos, no tenemos reportado a ninguno que esté en peligro. Correcto. El señor Rodolfo Lizárraga dice, ¿se está tomando en cuenta jugar tenis a los mayores de 65 años? Varios clubes privados y el centro promotor no lo permiten, obedeciendo el protocolo de salud. Sí, me consta que en la Liga de Surco, por ejemplo, entran personal mayores de 65. Es algo que tenemos que evaluar mejor. Quiero ver legalmente cómo podríamos hacer. Es nuestra intención. Sin embargo, todos los clubes que han anunciado su posible reapertura se han apegado a las condiciones del gobierno, ¿no? Pero es algo que queremos reevaluar. No podría dar una respuesta definitiva en este momento. Dice el señor Amador Merino Reina, dice, considerando que solo tenemos un camarín de caballeros y que la remodelación del mismo tomará varios meses, ¿no pueden iniciar las obras de manera inmediata? Sí, eso es lo que estamos proponiendo, iniciar el 17 de agosto, que es inmediato. Y por cierto, los vestuarios son de los puntos no recomendables por temas de COVID, ¿no? Entonces, no estaría tampoco habilitado si es que estuvieran en actividad los deportes ya en el club, ¿no? Correcto. El señor Raúl Valdivia comenta, las votaciones que sean presenciales, según los estatutos, sería lo mismo que ir a hacer
cola a los supermercados, mantener la distancia, mascarilla y protector facial. Esto con el fin de votar y de no aplazar más esta situación. Sí, ¿no? En el extremo sería así, pero justamente el 29 y el 30 de agosto que estamos proponiendo permitiría que el asociado vote ya sea en la mañana o ya sea en la tarde. Podemos idear algún mecanismo efectivamente por número de código o por letra del apellido, de manera de evitar el estar pegados, ¿no? Y a la vez se podría poner, digamos, una mesa de repente en el fulbito y una mesa al lado de la piscina donde tradicionalmente son las elecciones, ¿no? Entonces, deberíamos idear un plan, un protocolo para evitar cualquier riesgo sanitario, ¿no? Correcto. El señor Félix Lamadrid comenta, buenas noches. 200 y tantos asociados atendiendo a la presente reunión y no ayuda a la difusión de los asuntos del club. ¿Qué otro mecanismo utilizaremos para que los socios estén bien enterados de las necesidades de modificación del estatuto y además asegurar mayor participación en las elecciones? 200 y pico participantes, más de 250, qué sé yo. 285. Ok, es un número récord, creo, Germán. Tú dime, de participantes, ¿no? No es usual que en una asamblea, y menos en una charla informativa, vaya tal cantidad. Justamente la idea de asegurar de que vaya más gente es tener la posibilidad de hacer asambleas virtuales y poder comunicar con anticipación y la fecha de la asamblea. Y además que se haga un uso y costumbre, ¿no? De manera de que el asociado ya no tenga que necesariamente trasladarse al club para presenciar una asamblea, ¿no? Habría que perfeccionar los mecanismos, como algún asociado ha mencionado. Esta es la primera que hacemos. Probablemente debemos hacer alguna anterior con antelación. Pedimos mil disculpas si es que es el caso, pero la verdad que esto ha cambiado tan rápido que venimos reaccionando sobre la marcha, ¿no? El señor Willy Ludowick comenta, con respecto a los menores de edad, ¿el ingreso será normal o tendrán restricción? Es el mismo caso del adulto mayor, ¿no? Yo quisiera ir a reservarme la respuesta, quiero ver legalmente si tenemos alguna forma de que los niños menores de 14 años y los mayores de 65 años puedan entrar al club sin que el club entre en alguna contingencia legal. El señor Neil Blit pregunta, ¿quiénes son los dos expresidentes del club presuntamente involucrados en dicha investigación, dado que actualmente uno de ellos está como regidor de la gestión de Luis Molina? No es el que está de regidor. Fue el que firmó el contrato de renovación de la concesión y el que firmó la adenda 1 del contrato de la sede de Macaf. Correcto. Otro asociado pregunta, ¿seguirán las actividades online después de que el club empiece a funcionar? Yo espero que sí. En realidad, yo creo que han cambiado muchas cosas y yo creo que esto ha venido para quedarse. Yo la verdad que estoy bien contento con el programa online que tenemos. Sé que lo tenemos que mejorar como todo lo que se hace en la vida. Hay que ir mejorando. Pero sí, no le veo razón para que no continúe. Al contrario, creo que se debe fortalecer. El señor Felipe Salas comenta, entiendo que es parte de la votación la implementación del voto electrónico, pues es de suma urgencia e importancia este tema. Agradeceré, me confirme que será así. Sí, es parte de la propuesta que se incluya el voto electrónico.
y luego se tiene que desarrollar un reglamento y a donde se den los detalles del caso, ¿no? La señora Zoila Alegre comenta: muy buena decisión de realizar este webinar y los lineamientos a seguir para mantener el orden mientras se desarrolla. Gracias por toda la información y las mejoras que están realizando, en especial siguiendo el protocolo de salud para beneficio de socios y colaboradores. Confío en que el 29 y 30 de agosto podamos realizar la votación. Muchas gracias. Ya, muchas gracias. Y básicamente son felicitaciones y saludos de los asociados que se sienten agradecidos por esta charla informativa. Sí, Germán, si hay más preguntas, tenemos tiempo. Yo tengo que salir de aquí a las 9:30, tenía pensado, porque estoy en mi oficina, antes que me haga toque queda, pero si es que no hay más preguntas, entonces damos por terminada la charla. Agradecerles a todos ustedes, los asociados. Vamos a seguir comunicando, como lo venimos haciendo, vía redes y vía email, y ahora con esta herramienta adicional, la tercera semana de agosto, vamos a volver a convocarlos, donde tendremos probablemente más novedades, ¿no? Listo. Agradecemos a todos los asociados por su participación en esta reunión informativa. Antes de culminar, quisiera consultar a los panelistas si tienen algo que agregar. Sí, yo estoy viendo lo que escriben, y sí, efectivamente vamos a publicar esta presentación en la página web del club, Germán, por favor. Ya, correcto, así lo haremos. Germán, y si me permites, también he estado atento a muchas de las preguntas. Vamos a informar, está la web del club, hemos circulado una invitación para que el asociado y el consorcio actualice sus datos, que es muy importante, ¿no? Y esta charla vamos a colgarla también en la web, y vamos a tratar de ser un poquito más proactivos en el tema de la difusión y aprovechar nuestras redes sociales. Y algunas de las preguntas que Germán, o que no hayamos podido responder, tomar nota y poderlas responder, como hemos quedado al inicio, a los correos de aquellos consorcios que las han formulado. Entonces, eso es por mi parte. Okay. Okay. Bueno. A todos, buenas noches.